Muy buenas a todos, chavales. ¿Queréis un Cristiano o un Messi en vuestro equipo? ¿O simplemente abrir sobres para probar suerte? Pues aquí está ufifa.com, las monedas más baratas, rápidas y fiables del mercado. Y además os hacen un 5% de descuento si ponéis mi código MAGIC. Bueno, menos cháchara y vamos al vídeo. Muy buenas a todos, chavales, aquí Magic Marrito en un nuevo vídeo de mi canal. Y bueno, hoy os traigo un nuevo capítulo del Magic Squad. Esta vez os traigo un híbrido low cost, así vamos a llamarlo, porque no llega a 50k, es un equipo de 40, 45k, 46 por ahí, ¿vale? Depende, los precios varían. Y bueno, vamos a empezar 4-3-3 en su versión cuarta. Y tenemos de portero a Bravo, porterazo por 1000 moneditas, bueno, el mejor portero de la BBVA, mejor que Iker Casillas y que cualquier otro, porque que no hay muchos porteros buenos en la BBVA. Y bueno, un 85, 85 de salto, 82 de tirada, 85 de saque, 87 de reflejos, 58 en velocidad y 78 en posición. Y la verdad que es un portero bastante seguro, me gusta muchísimo, pero vamos, que canta como todos los porteros. Me da igual tener a Neuer que a uno de 50 de media, ¿vale? Bueno, pasamos a la defensa. Una de las partes más... bueno, depende, vamos a ver. Tenemos a Mathieu de defensa central, 1'92, 76 de ritmo, 64 de tiro, 66 de pase, 55 de regate, 82 de defensa, 81 de físico. Es muy, muy, muy corpulento, además de rápido y de alto. Va muy bien por arriba se las lleva todas, pero todas. Y al corte va bastante bien, tiene un long shoot muy bueno, pero muy, muy, muy bueno. Y bueno, es un defensa bastante baratito, vale, descarte, ya lo estáis viendo ahí. Y bueno, me gusta mucho para este equipo, es eso, muy seguro, rápido, fuerte, lo que un defensa bueno tiene. Luego tenemos aquí al señor Pepe, un defensa que no me ha gustado la verdad mucho, vale 950k. Le tengo para que dé química a Eliseu, porque como son portugueses y eso, pues es lo que hay. Bueno, un 88, 73 de ritmo, 84 de defensa y 83 de físico. Pepe me parece muy lento y para ser lo que es Pepe, muy un poquito débil. Tiene 82 en fuerza, o sea, eso para Pepe que es. Yo le hubiera puesto 86, 88, porque Pepe la verdad es que es muy corpulento y bueno, no es que me haya gustado mucho la verdad. Si podéis elegir a otro, pues mejor, pero yo le tengo, ya lo he dicho, para que dé química con Eliseu. Y bueno, vamos al lateral derecho, este jugadorazo, Joao Pereira, que este sí que me ha gustado, 1700 moneditas, 1.72, tienen rendimiento de jugar ataque alto y en defensa normal, 3 en pierna mala, 3 en filigranas, 85 de ritmo, 58 de tiro, 72 de pase, 75 de regate, 75 de defensa y 77 de físico. Jugador bastante rápido, muy ágil, tiene un gran pase para los centros y eso, y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Pasamos con el lateral izquierdo, uno de los jugadores que más me ha sorprendido, por no decir el que más me ha sorprendido de este equipo. Eliseu, para mí, de todos los que he probado, el mejor lateral izquierdo que he probado de este FIFA 15. Además, por 700 moneditas. 5 partidos jugados con él, un gol y 2 asistencias. Mide 1.75, tiene un rendimiento del jugador ataque alto, en defensa. En ataque normal y en defensa normal. Es zurdo, 4 en pierna mala, 3 en filigranas, 87 en ritmo, 71 en tiro, 71 en pase, 77 en regate, 71 en defensa y 80 en físico. Un jugador muy rápido, muy corpulento y con un tiro increíble, pero increíble. O sea, yo creo que hasta mejor que Alaba. Me gusta mucho más el long shoot de Eliseu que el de Alaba. Y bueno, le recomiendo al 100% para un equipo de la liga portuguesa, de Portugal, de lo que sea. O sea, va increíble. Además es súper seguro, rápido, fuerte, de todo. Pasamos con el medio del campo, que tenemos aquí a tres jugadores. Empezamos con Enzo Pérez. Este está fichado, sí. Le hicieron una actualización, porque antes estaba en el Benfica, creo. Ahora está en el Valencia. Bueno, tiene 81 de ritmo, 73 de tiro, 78 de pase, 82 de regate, 76 de defensa y 82 de físico. La verdad es que me ha gustado muchísimo este jugador. Es un jugador bastante rápido, corpulento,
muy bueno en defensa, pasa muy bien, regatea bien, tira bien, lo hace todo bien. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Y por 1500 monedas, incluso más barato le podéis conseguir, me va perfecto. Y DMC es increíble. Pasamos luego aquí al señor Luquita Modric. Podríamos decir que es el jugador más caro de este equipo. 21.750 monedas, 1.74, tiene rendimiento de ataque alto y en defensa normal, es diestro, 4 en pierna mala, 4 en filigranas. Le tengo puesto con cazador para el tiro, para que haya más tiro. 76 de ritmo, 74 de tiro, 85 de pase, 89 en regate, 71 en defensa y 70 en físico. Me ha gustado muchísimo, le tenía en el equipo este que tengo con Bale, Royce y todos estos. Le cambié por Kroos y me gusta muchísimo más este Modric que Kroosif. Es bastante más rápido, es muchísimo mejor en defensa. Tiene un gran pase, un gran regate, súper súper ágil, tiene 93 en agilidad. Y bueno, está cerquita del 80 en velocidad punta y está bastante bien. A mí me va de lujo y me encanta Luquita Modric. Me encantaría que se recuperara y que jugara y que saliera un puto ahí, porque es que me le compraría sin pensármelo. Pasamos luego aquí al señor James Rodríguez, que bueno, le tengo aquí como cedido, aunque le tengo aquí igual. Lo que pasa es que claro, le tengo de MC. Aquí le tenéis. Pero tenía de MCO para que me diera química y eso. Bueno, también es bastante el segundo jugador más caro. 20.000 moneditas, vale, ahora mismo. Tiene rendimiento de ataque normal y en defensa normal. Es zurdo, 3 en pierna mala, aunque yo le hubiera puesto 4 porque tira muy bien con la derecha. Tiene 4 en filigranas y bueno, es bastante completo. Tiene 80 en ritmo, 80 en tiro, 84 en pase, 85 en regate, 40 en defensa y 72 en físico. Sinceramente, James Rodríguez de MCO no me gusta nada, pero nada. DMC me encanta, es muy bueno, es corpulento, rápido, pasa bien. Es un tipo Modric, pero un poco más ofensivo. Pero DMCO no me gusta mucho, la verdad. Si le podéis poner de... perdón, de MC, os le recomiendo mucho más. Paramos con la delantera, con las sorpresitas de este equipo, que son los tres de Portugal, o sea, la liga portuguesa. En el extremo derecho tenemos al señor Ricardo Quaresma, 1.400 moneditas, 1.75, tiene en ataque normal y en defensa bajo, 3, es diestro, 4 en pierna mala, 5 en filigranas, ojitas a 5 en filigranas, que es muy, muy, muy bueno regateando. 5 partidos jugados con él, 7 goles, 2 asistencias, tiene 84 en ritmo, 64 en tiro, 77 en pase, 85 en regate y 64 en físico. Es exactamente igual que Nani, pero igual, o sea, son los jugadores más clavados que he visto en la vida. Aunque Nani tenga... bueno, es que este es el Nani app, pero comparándole con el Nani de 81 que juegan en la misma posición, o sea, son exactamente iguales. Lo que pasa es que un Nani tiene un poquito más de tiro, pero son exactamente iguales y me gustan muchísimo los dos jugadores. Ahora sí, pasamos al extremo izquierdo, a Nani app. Cuidado con este jugador que... en esta versión app la han cambiado de banda, ahora juega en la izquierda. Le han subido el ritmo un poquito, más la agilidad, más el regate, más el tiro y ahora es perfecto. Tiene 4 en pierna mala, 5 en filigrana, vale 1000 moneditas, o sea, casi descarte, vale. 5 partidos jugados con él, 6 goles, 1 asistencia. Tiene 85 en ritmo, 79 en tiro, 80 en pase, 86 en regate y 65 en físico. Este es uno de los jugadores de los skillers que más me gustan de este juego y del anterior, del FIFA 14. Le usaba muchísimo en mi equipo. Es muy, muy, muy ágil. Pega las faltas que da miedo. Tiene un long shoot que da miedo. Un pase genial. Y regatea que da gusto. A mí me encanta el señor Nani. Pasamos con el delantero centro que tenemos al señor Jackson Martínez. Me ha sorprendido también muchísimo. Vale descarte. 5 partidos jugados con él. 10 goles. O sea, sale a 2 goles por partido. 2 asistencias, mide 1.85, tiene en rendimiento de jugador en ataque alto y en defensa normal, es diestro, 4 en pierna mala, 4 en filigranas, tiene 82 de ritmo, 81 en tiro, 66 en pase, 78 en regatis, 85 en físico. Jugador muy, muy animal, uno de los más animales que he probado este FIFA. Es muy rápido, muy tocho, tiene un tiro increíble, potencia inigualable. No es tosco, tampoco es ágil, pero es normalito. Tiene, no sé, 78, casi como Bale, ¿vale? Pero, no sé, me gusta muchísimo este delantero centro. Es el mejor delantero centro que hay en la liga portuguesa y me ha gustado muchísimo. Y bueno, chicos, este equipo vale alrededor de 40, 45k, ya lo he dicho al principio.
Espero que le probéis porque es muy, muy divertido jugar con él. A mí me ha encantado, sobre todo con los de arriba, con Nani y con Cuaresma. Me ha encantado jugar con él, se regatea de puta madre. Y bueno, está bien la defensa, el medio centro, la delantera. Me ha gustado muchísimo. He ganado la mayoría de los partidos con este equipo. Bueno, espero que os haya gustado. Y si es así, like y favorito si queréis más. Suscribiros y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.